tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y su familia? Pues bien, gracias a Dios, ellos están bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, también gracias a Dios. Qué bueno. ¿Tiene tiempo para tomar un cafecito y platicar un rato? Fíjese que ahorita no tengo tiempo, porque ya casi voy de salida para la iglesia. Es que son las fiestas de Santa Catalina de Siena, nuestra patrona. Bueno, dígame una cosa, ¿por qué usted, los católicos, tiene tanto santo y por qué le piden? ¿Es que no ha leído 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, donde dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús? Por eso María no puede rogar, ni los santos tampoco. Eso es mentira lo que dicen los sacerdotes. Aquí la Biblia, aleluya, la honra sea para nuestro Señor. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y nadie más. Pero permítame, voy a ir a traer mi Biblia para sacarla del engaño y que predique la verdad. No, aquí traigo la Biblia, aquí leámosla. Pero pase aquí. Busquemos 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Ya ve que no le estoy mintiendo lo que dice la Biblia, que solo Jesucristo puede rogar por nosotros y nadie más. Entonces dígame, ¿por qué usted sí puede rogar por los enfermos? ¿O me va a decir que ustedes no oran por los enfermos, que para sacarle los demonios? Dígame, ¿por qué ustedes sí pueden rogar por los enfermos y los santos no? Usted o su pastor sí puede meterse en el medio entre esa persona y Dios, y María no. ¿O es que usted se cree más grande que María y los santos? Mis respetos para usted. Pero si María no puede rogar por mí, usted tampoco. Y si los santos no pueden rogar por nosotros, tampoco los pastores pueden rogar por su pueblo. Dígame entonces, ¿qué hacen ellos rogando por esa gente? Ahora bien, yo le voy a dar una cita. Porque la que usted me dio sí es verdad lo que dice, que Jesucristo dijo que Él era el único mediador entre Dios y los hombres. Pero no dice que solo Jesucristo es el único que puede rogar. Le voy a dar capítulos y versículos donde dice lo que significa mediador según la Biblia, para que no diga que lo que yo le estoy diciendo es mentira o lo que el sacerdote dice. No, según la Biblia, que es palabra de Dios. Usted me leyó 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y yo le voy a leer el 6. Pero para que no nos confundamos, vamos a empezar leyendo el 5 y luego el versículo 6, para que lo entendamos mejor. Présteme su Biblia. Aquí está. Y dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el versículo 6 nos dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Acá nos dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él pagó como rescate su vida por todos. O sea, pagó con su vida el rescate por todos. María no me salvó. María no pagó el precio, el rescate por mis pecados. Y los santos tampoco. María ruega por mí. Esa es otra cosa. Los santos ruegan por mí. Esa es otra cosa. No confunda. El mediador que pagó con su vida el rescate por todos. ¿Por qué los pastores dicen que mediador es el que ruega? Y ustedes repiten lo mismo, porque no se basan en las Sagradas Escrituras. Mediador, según Pablo, es Cristo, quien entregó su vida por todos. Medio es decir, Señor, por ellos te entrego mi vida, para que ellos sean salvos. Eso es mediador, muy distinto a rogar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ahí mismo dice que sí se puede rogar, que solo Jesucristo es el único mediador y nadie le puede quitar el puesto. Pero que la Virgen y los santos o cualquier otra persona puede rogar. Ya leímos 1 Timoteo 2, 5 y 6,
Pero ahora vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4. Aquí mismo no hay necesidad de ir a otro libro. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué es exhorto? Significa invito. Dice: invito ante todo a que se hagan rogativas. Quiere decir que cuando nosotros decimos: María ruega por nosotros, ¿eso se puede hacer? Sí. ¿A los santos se le puede pedir que ruegue por nosotros? Sí, eso se puede hacer. Porque rogar no es lo mismo que mediador. Eso significa rogar por otra persona, que sí se puede hacer. La mediación de Cristo es muy distinta a la nuestra. La mediación de Cristo es porque pagó con su vida el rescate. La mediación de nosotros es porque podemos rogar por nosotros, pero no pagamos el precio de nadie, y los santos tampoco. Sigamos leyendo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que hoy la palabra de Dios nos ilumine. Que no nos dejemos engañar por alguien que diga que esto es mentira. Bueno, ya le expliqué. Espero que lo haya entendido mejor. Bueno, ya me voy, ya me agarré la carta, ya me la vine. Vaya, aquí está. No se puede. Ya me la arruinó. No, no, aquí está, tenga. Pues salud. Salud, que le vaya bien. Gracias.